Chicos, toca meditar, volvemos a la meditación. 10 minutos diarios, nada más despertarme, me ducho con agua fría y me voy a la cocina y me bebo aproximadamente unos 300 mililitros de agua, 250 mililitros de agua. Básicamente ya para despertar el cuerpo por dentro, por fuera con la ducha, ya la vamos a empezar a activar un poco la mente. Luego me pondré a leer y luego ya vamos a entrenar. Luego os explico todo. Hostia, llego tarde ya con Pablo. Esto es increíble. Chicos, por las mañanas, 7 de la mañana en el gimnasio. Ahí más unas 7 menos 5. Pablo me está esperando ahí, llego tarde. Me va a matar algún día este chico. Ahora os explico por qué vamos tan pronto al gimnasio. Toma. No habías ni salido de casa, ¿no? No. Joder, Sergio, tío. He corrido como... Tío. Uf, qué mala hostia, ¿eh? Cinco minutos menos de entrenamiento es, vamos, un 10% menos de entrenamiento. Bueno, chaval. Hijo de... Llego tarde, Pablo, pero son las 7, tío. Bien, cabrón. Mira. Te estás viniendo arriba. A menos cuarto estoy en tu casa. Al gym se llega cerrado. Hostia, Sergio, cabrón. Pues venimos a las 7 todos los días al gimnasio, básicamente para, uno, para que Pablo pueda entrar a clase ya entrenado, y dos, por el concepto de despertarse, hacer ya toda la rutina y entrenar. Es decir, con esto ya coges un montón de momentum y un montón de fluidez a lo largo del día, y te das cuenta, estás a las 11 de la mañana con un montón de cosas hechas, habiendo entrenado, habiendo desayunado y haciendo prácticamente lo que hace una persona en todo el día. Esa sensación de satisfacción y de realización a tempranas horas de la mañana es lo que nos hace decirnos nosotros a entrenar tan pronto. Nada, vamos a meterle series muy estratégicas. Vamos a hacer torso hoy, ¿vale? Entonces vamos a hacer banca, luego vamos a hacer remo con poco descanso, luego otro ejercicio de pecho y luego otro ejercicio de espalda, para hacer así intercalados y poder tener menos tiempo de descanso y aprovechar más el tiempo. Así que vamos a darle caña. Chicos, siempre hay debates acerca de si es bueno madrugar o no. Depende de la persona. Yo sí que pienso siempre, en mi caso, que a mí me renta madrugar. Porque al final, descansar muchas veces no me hace falta descansar más, pero duermo simplemente por placer. Y sé que hay horas por la mañana que puedo aprovechar el triple mejor que por la noche. Es decir, yo soy mucho más productivo si me despierto a las 6 de la mañana a que si me echo a la cama a las 2 de la mañana. No sé si me entendéis. Entonces, tienes que ver en qué horas es más productivo. Si es más productivo por la noche, la verdad, quédate más alto por la noche y te despiertas más tarde. Totalmente entendible. Con tal de que te cunda más, eso es lo que importa. En mi caso, soy más productivo por la mañana, entonces cambio el horario, me echo antes, me echo a las 10 y media, 11 y me despierto pronto. Y entonces, la verdad que eso fuera coñas, pero a mí me está marcando la diferencia este curso. Siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio compuesto de dominadas y press militar. Como estáis viendo, la dinámica de este ejercicio es hacer ejercicios contrapuestos todo el rato con poco descanso, porque al final, si yo hago dominadas, estoy un minuto de descanso y luego hago el ejercicio del músculo antagonista. Realmente el tiempo de descanso de lo que es el ejercicio de la dominada es mayor, es decir, el descanso de recuperación muscular sigue siendo igual que el de un entrenamiento normal, pero la eficiencia del tiempo es el triple. Al final, en una hora vas a poder hacer el doble de ejercicios que una hora entrenando solo un grupo muscular. ¿Entendéis el concepto? Entonces esto es una manera muy eficiente para entrenar por las mañanas, y que seguramente hay mucha gente que vaya corta de tiempo y que no tenga una hora o una hora y cuarto de entrenamiento. Solo tenga ese tiempo de entrenamiento, le va a venir súper bien. Estoy explicando la eficiencia de entrenamiento, Pablo. La de hoy, la de descansar. Bestial. Stop. Así que nada, chicas, vamos a darle a militar y luego dominas. Chicos.
Chicos, vamos a meter bíceps con tríceps de super serie. Para que nos dé tiempo. Super serie, descansamos, super serie, descansamos, super serie, descansamos. Pero vamos. No hubo más. Fin de entrenamiento. Salimos de entrenar ya. Ha venido entrenando todo el torso entero. Qué bien sienta, chicos. Os lo digo siempre, que siempre sienta un montón. O sea, siempre sienta un montón. Siempre sienta súper bien entrenar pronto por la mañana y hacer cosas productivas por la mañana, porque luego el resto del día estás súper satisfecho, feliz y ya acabando el día. Así que nada, chicos, volvemos a casa y seguimos con la mañana, que aún queda mucho curro por hacer. Y se apaga porque sale el copyright. Sí, pero, o sea, escucha un tico, pero ¿sabes la hora que es ahora? Claro, ahora se lo voy a decir. Ahora se lo voy a decir. Chicos, 8:30 de la mañana. Y toca desayunar, que nuestra abuela nos ha hecho una tortilla de arroz con 150 gramos de arroz, 3 huevos. Que eso para las proteínas, como estáis viendo aquí en pantalla, los macros del desayuno, va genial. Y de segundo plato tenemos una taza de leche hermosa con 120 gramos de cereales, lo que equivale a lo que estáis viendo en pantalla. Aquí tenéis los macros del desayuno, que para empezar el volumen va súper bien. Ya sabéis que estoy en volumen, que no sé si tenéis vídeo subido ya en el canal o lo vais a ver recientemente, pero bueno, está subido y ya lo tendréis aquí en la tarjetilla de arriba. Así que pinchad y echadle un vistazo porque es increíble cómo es mi dieta de volumen en la universidad. Así que nada, vamos a comer. ¿Y el zumo? Y el zumico. Zumico, falta el zumico naranja. Así que increíble cómo entrar el listo de desayuno por la mañana. Energía, ya hemos entrenado, ya hemos desayunado, ya hemos meditado. Y luego vamos a seguir por la mañana. Chicos, estamos terminando de editar el vídeo que supongo que espero que hayáis visto ya, que es sobre mi primer día de la universidad. Lo tenéis todos aquí en la tarjeta si queréis verlo. En mi canal, metiéndos y lo veis seguro. Cada vez me estoy tomando más en serio el tema de subir vídeos. Quiero subir 2 vídeos a la semana, incluso 3 alguna semana, los que pueda. Y quiero ir al máximo, o sea, de verdad, cada vez tengo más claro mis objetivos y a dónde quiero llegar. Y realmente espero luchar todo lo posible para poder conseguir todos los objetivos que me he propuesto. Haremos a 100.000 antes de que acabe el año. Todo depende de vuestro apoyo, así que chicos, si no estás suscrito a este canal, suscríbete a ver si llegamos pronto antes a los 100.000 suscriptores. Y darle a like y apoyar este vídeo al máximo. Y compartirlo a vuestros amigos que no me conozcan, que seguro que les gusta el vídeo. ¡Ay! Chicos, es que es eso, al final la rutina de mañana es algo que es, para mí es santuario. Es algo bendecido, que es obligatorio todos los días. Evidentemente, la rutina de mañana es algo que cumplamos todos los días. Es algo que yo no cumplo diariamente. Hay días que fallas, hay noches anteriores que también se fastidian, que es otra cosa que quiero hablar. Es que las noches son muy importantes, chicos. Si queréis cumplir una rutina de mañanas temprana como la mía, tenéis que echaros mínimo a las 10:30 o a las 11. Si os echáis más tarde de esa hora, vais a sufrir mucho. Y de hecho, incluso echándoos a las 11 de la noche, os va a costar bastante levantaros. Así que yo creo que mitad del esfuerzo que requieres pensar tan pronto y hacer la rutina mañanera que hago yo, es echarse a la cama pronto, de verdad. Otro consejo que os doy, el tema del móvil. Chicos, el móvil quita un montón de concentración y distracciones. Muchas veces yo lo tengo sin el modo avión, pues para poder hablar con Pablo, porque por ejemplo yo he quedado con él para poder irnos juntos con él al gimnasio, o porque a lo mejor me tiene que llamar una persona o tal. Pero normalmente me suele gustar tenerlo en modo avión, porque en modo avión es una sensación de aislamiento y de estar tú contigo mismo, hablo alucinante y lo recomiendo totalmente. Así que chicos, consejos para la rutina mañanera. 1. Echaos a la cama pronto. 2. No me jodáis con excusas de ay, es que tengo ganas de quedarme más en la cama. Tío, si tienes un objetivo claro, de verdad, lucha por la muerte. La competencia que esté fuera esperándote no te va a decir, ah, tranquilo, que yo también me quedo esperándote. Estará ahí luchando a muerte contra ti, así que yo que tú espabilaría. Y 3, modo avión, concentración. Si vais a despertar pronto, de verdad, que os cunda. ¿Para qué os vais a despertar pronto si luego vais a estar con el móvil 2 horas y media y no os va a cundir nada? Si estáis, que os cunda bien. Tenéis una rutina y sobre todo poneros una rutina con hábitos que sean automáticos. Es decir, que en cuanto te despiertes vayas como un robot a hacerlas para que tu mente no tenga que pensar. Y como siempre, os veo en el próximo vídeo. Darle a like, suscribiros a la familia, cada vez somos más. Y un besazo a todos, que os quiero un montón, y a darle caña a los objetivos. Os vigilo y haz el cambio. ¡Adiós!